Bueno, pues vamos a resolver aquí un examen de química de segundo de bachillerato. Van a ser siete problemas y a ver si consigo que esto dure un cuarto de hora. Venga, vamos rápido. Por cierto, siempre lo digo al final de los vídeos, pero ahora lo voy a decir al principio. Aquí tienes todo ordenado, todos los vídeos ordenados aquí, así que no mires directamente YouTube, sino que mírate el blog, meinkifi.blogspot.com. Venga, empezamos. En el primero te dicen que... Ajustes esta reacción. Plata más HNO3 para dar nitrato de plata más monóxido de nitrógeno más agua. Venga, te recuerdo los pasos rápidamente. Ponemos debajo las valencias. Este, como está solo, valencia cero. Los oxígenos, acuérdate de que tenían valencia menos 2. El hidrógeno más 1, bueno, pues no hay más remedio de que el nitrógeno tenga más 5 para que en total te dé cero. Este, pues lo mismo, menos 2, menos 2, menos 2 y más 5 porque sigue siendo NO3. Y la plata, pues más 1 para que en total te dé 0, aparte de que te sabes que la plata tiene valencia más 1. Este, menos 2 y más 2 para que en total te dé 0. Y el agua, pues ya lo sabes. Más 1, más 1 y el oxígeno menos 2 para que en total te dé 0. Ahora escribimos la ecuación iónica disociando. ¿Cómo se disociaba? <laughs> bueno, pues la plata lógicamente se queda sola y luego... Los que tienen tres átomos, o tres elementos, mejor dicho. Por un lado el primero, y por el otro lado lo otro. H más, más NO3 menos. H más porque, claro, tienes esto de aquí. Y NO3 menos porque si tú sumas, Martín, con menos 2, menos 2, menos 2, pues da menos 1. Y por eso pones aquí este menos 1. Venga, flecha, aquí lo mismo. El primero por un lado, con su más 1, ¿lo ves? Ponemos más. Y ahora, por otro lado, pues el NO3 menos... Más, este como es un óxido, no se disocia. O sea, cuando tienes dos elementos y uno de ellos es oxígeno, no se disocia. Y el agua, pues tampoco por la misma razón. Ahora vamos a ver los que cambian. Bueno, por un lado, el nitrógeno cambia de valencia más 5 a más 2. Y por el otro lado, la plata cambia de valencia 0 a valencia 1. Bueno, pues en los que, de los que cambian, elegimos los de abajo. Y ponemos las semireacciones, por un lado plata para dar plata más y por otro lado NO3 menos para dar NO. Venga, las ponemos abajo. Estas dos son las semireacciones. De plata a plata más, pues está claro que lo único que tenemos que hacer es añadir un electrón y así tenemos la igualdad 0 igual a 0. ¿Lo ves? 1 por 0, 0. 1 por más 1, más 1. 1 por menos 1, menos 1. Pues es 0 igual a 0. Y por el otro lado, como ajustamos el medio ácido, porque esto es un medio ácido, pues se suman. Donde hay menos oxígenos, se suman tantas aguas como oxígenos nos faltan. ¿Ves? 3 y 1, pues nos faltan 2 por 2 aguas. Ahora, 2 por 2, 4 protones. Y en los protones siempre se añaden electrones. ¿Cuántos? Pues fíjate. Aquí tienes 1 por menos 1, menos 1, más 4 por más 1, más 4. Sería menos 1, más 4. Igual a, y a este lado, ¿qué tenemos? 0 más 0. Es decir, ahora, ahora mismo tenemos... Más 3 igual a 0, bueno, pues está claro que tenemos que poner 3 electrones, porque así tendremos 3 menos 3 igual a 0, y ya está. Bueno, ahora ya cogemos los electrones, como arriba tenemos 1 y 3, pues multiplicamos la de arriba por 3 electrones, sumamos las dos ecuaciones y nos queda esto. Tachamos los 3 electrones, ¿se puede tachar algo más? Pues no, no hay aguas por ahí, no. Vale, pues esto es lo que se le llama ecuación iónica. Y la ecuación molecular es la de arriba, pues simplemente cogemos estos números, mira aquí. Tres platas, pues aquí arriba ponemos un 3. Eh. 3 menos cuatro protones. Pues aquí ponemos un 4, lo ves aquí arriba. Eh, luego tres platas, pues tres platas aquí. Eh, un NO, pues un Eneo aquí. Y dos aguas, pues dos aguas. Y ahora ya, pues lo de arriba es lo que se llama ecuación molecular ajustada. Si te pones a contar, pues. Mira, por ejemplo, los nitrógenos aquí, 4 por 1, 4 nitrógenos, y aquí 3 por 1, 3, y este 1, 4. Los oxígenos, 4 por 3, 12, y aquí, 3 por 3, 9, 10, 11 y 12. O sea que vale, ya está. Perfecto. Vamos al segundo problema. Va. Te preguntan que calcules los gramos de cobre que se depositan en tanto tiempo, si se pasa corriente. Bueno, mira, esto es un problema de una pila. Una pila, básicamente, pues si tienes dos recipientes aquí. Y pones aquí unas chapas, pues imagínate que esta chapa de aquí es de cobre. Y aquí tienes iones cobre 2 más, por ejemplo sulfato de cobre o lo que sea. Bueno, pues si tú pones una pila externa, o sea, le das corriente externa desde una pila externa, pues lo que puedes conseguir es que estos iones cobre 2 más se vayan depositando en el cobre. ¿Y cuánta masa se deposita? Pues acuérdate de la ley de Faraday del, de la electrólisis Es esta. Pit, arriba Pit y abajo F, que es la constante de Faraday. Entonces vamos a sustituir lo que es cada cosa para hallar lo que te piden. Te piden la, los gramos, o sea, la masa que se deposita. Bueno, la intensidad de corriente te lo dan 20 amperios. El tiempo, 30 minutos. Bueno, pues 3 por 6, 18. 30 minutos son 1800 segundos. La constante de Faraday, 96.500. Y el peso equivalente, que en realidad se llama masa equivalente es la masa molar entre la valencia, en este caso la masa molar es la masa de un mol, la masa de un mol de átomos, pues es esta, 63,5. Y la valencia, pues como son iones cobre 2+, más que te pasan a cobre, porque el sulfato de cobre 2, la valencia es 2, pues entonces pues ponemos aquí 2. Pues nada, haces esta cuenta y te da 11,8 gramos. Pues eso, de los iones estos que estaban por aquí disueltos, pues se han depositado aquí en esta chapa de cobre 11,8 gramos más que los que había, pues ya está. Venga, siguiente problema. También es de pilas. Te dan aquí una pila, ¿lo ves? Esta es la una pila que te dan, la notación de una pila, y te dicen que escribas la ecuación, o sea, la, la ecuación iónica de esta pila, que calcules el potencial de la pila en condiciones estándar y que justifiques la espontaneidad del proceso. Bueno, pues lo primero que, te que tenemos que hacer es coger estos datos y donde el potencial de reducción es mayor, ves que este es mayor, pues ponemos la semirreacción del derecho, F3 más para dar F2 más. Y este, como, está, como tiene menor potencial, 0,535, bueno, pues lo ponemos del revés. Y aquí ponemos y menos, y aquí ponemos I2. Lógicamente, si son dos átomos, tenemos que poner dos iones. Y para ajustarlo, pues aquí evidentemente dos electrones, porque así si multiplicas 2 por menos 1, te va a dar igual a 1 por 0, porque aquí es como si fuera 0, más 2 por menos 1. ¿Lo ves que te da menos 2 igual a menos 2? Por eso he puesto aquí estos dos electrones, para que te dé esa igualdad. Haciendo lo mismo, evidentemente aquí tienes que poner más un electrón, porque aquí así te sale más 3 menos 1 más 2 igual a más 2, a este más 2 de aquí. Bueno, pues entonces ahora, como abajo hay dos electrones y arriba hay uno, multiplico arriba por dos, que son los electrones de abajo, y nada, pues completamos ya la ecuación iónica, que era lo que nos pedían. Tachamos los dos electrones, igual que cuando ajustamos las redes del primer problema y ya está, pues esta sería la ecuación iónica. Este, Escribe la ecuación de la pila, pues ya está, esta es la ecuación. Esto de arriba es la notación y esto de abajo es la ecuación iónica de la pila. Ahora te dicen que calcules el potencial. ¿Va? El potencial no es nada. El potencial de la pila es simplemente restar el número mayor, 0,77 voltios, menos el menor, que es 0,535 voltios. Y nada, pues haces la cuenta y te da 0,235 voltios. Ya está. Y lo de justificar la espontaneidad del, del proceso es simplemente poner esta formulilla de aquí. La variación de energía libre de Gibbs es menos nF por el potencial de la pila. n es número de moles que se intercambian, número de moles de electrones que se intercambian. O sea, esto es un número positivo. Faraday pues es 96.500 es un número positivo también. Esto es un número negativo. Entonces, para que esto te dé negativo, el potencial de la pila tiene que ser positivo. Entonces ya está ves. Así menos por más por más por más te da menos. Entonces, pues tenemos que poner que el proceso es espontáneo porque el incre incremento de G, la variación de energía libre de Gibbs, pues es, es negativo. Pues ya está, venga. Problema 4. Te dan un conjunto de números cuánticos y te dicen que expliques lo que significa y de qué informa cada número. Bueno, te recuerdo que los números cuánticos son n, l, m, s. El primero es el número cuántico principal, el segundo el secundario, que también se llama orbital o angular, el tercero magnético y el cuarto es número cuántico de spin. Entonces, eh, si te dan los cuatro números cuánticos, te están indicando un electrón. En este caso, un electrón situado en la capa 3, número cuántico principal 3. Luego, eh, en el subnivel 2 quiere decir un subnivel D. Y el 1 sería la orientación, pues 1, sería. Pues si hay como D, mira, para D quiere decir que el número cuántico L puede tomar valores menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Eso quiere decir que hay 5 orientaciones posibles para los orbitales D, para los orbitales 2D en concreto. Bueno, y luego, eh, ¿qué más? Pues nada, pues un electrón con spin 1 medio. Pues si te dicen que el spin es 1 medio, pues un electrón aquí. O sea, si, si tú te coges este subnivel, pues sería un electrón aquí en este subnivel 3D. 1, 3D1. De los cinco subniveles, o sea, en la capa 3, no, mejor dicho, en la capa 3, no, en el subnivel 3, ¿qué números, o sea, qué números? ¿Qué orbitales habría? En el subnivel 3D, pues habría 3D-2, 3D-1, 3D0, 3D1, 3D2. Es decir, habría 5 orbitales 3D en el subnivel, esto sería el subnivel. 3d, bueno, pues habría orbitales con electrones. Bueno, pues este sería este electrón de aquí en el en el 3d1, pues aquí habría un electrón, pues este sería el electrón que estamos determinando con estos cuatro números cuánticos. Y luego de lo que informa, bueno, el número cuántico principal informa de la capa donde está el electrón, pero es mejor decir que informa del tamaño y de la energía del orbital. El número cuántico secundario informa de la orientación del orbital. No, de la orientación, no, perdón. De la forma del orbital. Este informa de la forma del orbital. El número cuántico magnético sí que informa de la orientación del orbital. Pues si aquí hay cinco orbitales, pues cada uno tendría su orientación. Y el número cuántico de spin, pues informa del spin. En algunos libros te ponen que es como el momento angular de rotación del electrón en torno a sí mismo, pero eso la verdad es que no tiene mucho sentido. Informa del spin del electrón y ya está. Esto de, de que no tenga sentido, pues claro, si es que en realidad te lo puedes imaginar, un electrón girando en torno a sí mismo hacia la derecha, spin un medio y hacia la izquierda, spin menos un medio. Bueno, si te lo quieres imaginar así, vale, puede tener sentido, pero claro, físicamente, si no sabemos ni cómo es un electrón, ni si gira en torno a sí mismo hacia la izquierda, hacia la derecha, bueno, es una manera de hacerte una idea de lo que puede ser el spin, pero vamos, tampoco tiene mucha importancia. Pues ese informa del spin y ya está. Compara los radios del ion cloruro y del ion calcio calcio 2 más venga pues eh, lo primero que tenemos que hacer es escribir la tabla periódica claro te la tienes que saber la tabla periódica te acuerdas de que era así más o menos bueno pues eso quiere decir que si esta es la el periodo 1 periodo 2 pues el flúor fíjate el flúor acaba en 2 y ahora 1, 2, 3, 4, P5. Es decir, el flúor acaba en, P5, en 2P5, pues sería 1S2, 2S2, 2P5. Bueno, pues ya está. Y luego el calcio, pues estaría aquí en el 3, 4. Bueno, pues el calcio tendría de configuración electrónica 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P6. 4s2, pero como es calcio 2+, pues este se le va y se queda acaba en 3p6. Espérate que aquí te están hablando del ion cloruro, vale. Este no viene a cuento. Bueno, viene a cuento por qué? Porque si pones ahora la configuración del cloro. A ver, esta sería la configuración del calcio 2+. Va, vale, pues ya está, calcio 2+. El cloro pues como el flúor está encima, acabaría en 2p5, luego el cloro acabaría en 3p5, porque los de la misma columna acaban igual. Bueno, pues sería 1s2 Dos es, es que es complicado porque uf, se atasca esto y por eso se me, se me va lo que estoy haciendo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 sería, pero como es ion cloruro sería Cl-3P6. Ah, mira, tienen la misma configuración electrónica, el calcio 2 dos ⁇ dos y, el, y el ion cloruro. Con lo cual, si comparamos los radios, claro, si primero comparamos la capa del electrón más externo, pues en tamaño estarían, digamos, empatados porque los dos tienen el electrón más externo en la capa 3, ¿ves? Está aquí. En esta capa. Bueno. Pues. ¿Qué comparamos ahora? Pues el número de protones del núcleo. ¿Quién tiene más protones en el núcleo? Pues vamos a contar. ¿Te acuerdas que los protones se contaban así? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vale, o sea que el cloro tiene 17 protones. 18, 19, 20. El calcio tiene 20 protones. 20P más ponemos. El número de protones es el número atómico. ¿Te acuerdas que era Z? O sea, aquí podríamos poner Z igual a 20. Es que escribo y no, no reacciona esto bien. Y por eso me despisto. Z igual a 17. Bueno, pues ¿quién tiene más protones? El calcio 2 más. Pues si tiene más protones atrae... Con más fuerza los electrones, así que es más pequeño. Bueno, pues entonces ponemos que el calcio 2 más es más pequeño porque tiene más protones y el último electrón está más atraído por el núcleo que el ion Cl menos, con lo cual al comparar los radios, pues ya está, el, el, el ion Cl-acabo de escribir una M, pero ha salido esa raya. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, mayor y el calcio 2 más, pues tiene menor radio, y ya está. Venga, que nos quedan solo dos, va. Y llevamos casi un cuarto de hora. Bueno, se va a alargar un poquito más, pero venga, vamos a ir rápidos. Dice ahora que compares la energía de ionización de estas cuatro especies químicas, neón, fluor, sodio y sodio más. Pues lo de antes, vamos a escribirlas en la tabla periódica. Bueno, pues ahí los tienes situados. Acuérdate de que la energía de ionización es la energía que hay que darle a un átomo, o a una especie química cualquiera, como el Na+, más, para arrancarle el, el electrón más externo. Pues entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir las configuraciones electrónicas. Acuérdate de que estos acababan en S1, estos en S2, estos en P1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, pues vamos a escribir las configuraciones electrónicas de los cuatro. Venga, aquí las tienes. Y en la energía de ionización teníamos que comparar, bueno, teníamos que tener en cuenta varios factores. El primero era la tendencia a ganar o perder electrones. Si sí, tiende a perder electrones, pues tiene la energía de ionización baja. ¿Quién tiende, a per... ¿Quién tiende a perder electrones? Pues en este caso solo el sodio, porque fíjate, tiene un electrón en la última capa y si lo pierde, se convierte fácilmente en... en sodio más porque tendría esta configuración electrónica. Los demás no, mira, este no tiende a perder porque tiene capa completa, este porque tiende a ganar y este porque tiene capa completa, con lo cual la energía de ionización de este sería alta, la de este también sería alta, la de este sería baja. Y la de este sería alta. Con lo cual, bueno, pues según este primer factor, el, el orden de energía de ionización sería, por un lado, el sodio que la tiene baja y los otros, neón, flúor y sodio más que la tienen alta. Bueno, pues ya tenemos el primer factor. El segundo factor, pues, ¿cuál era? La capa del electrón más externo. Si el electrón está en una capa muy alta, pues lógicamente está más lejos del núcleo, está menos atraído. Y la energía de ionización será menor. Capa más alta, energía de ionización menor. Vale, le estoy abriendo a mi perro que se quiere ir. ¿Y qué pasa aquí entonces? Pues, hombre, la verdad es que todos estos tres, para desempatar entre estos tres, neón, fluor y sodio, pues como todos lo tienen en la capa 2, pues en este caso tenemos empate. Así que nada, este factor no me sirve. Así que nos tenemos que ir al tercer factor que es el número de protones del núcleo. Quien tenga más protones pues atraerá al el último electrón con más fuerza, así que tendrá mayor energía de ionización. Y los protones, pues ya sabes cómo se cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, el flúor tiene Z igual a 9, 9 protones, el neón 10, Z igual a 10, y el sodio 11, Z igual a 11, bueno, pues ya está, este también Z igual a 11. Pues hemos dicho, el que tenga más protones atrae con más fuerza al el último electrón, mayor energía de, de ionización. Bueno, pues ¿quién tiene más protones? Pues el sodio más. Luego, ¿quién tiene? Hemos dicho el... Estábamos desempatando entre este. ¿eh? El sodio este ya nos lo hemos dejado aquí como energía de ioniz... con energía de ionización pequeña. Y de los otros, pues está el neón, que tiene 10 protones. Y luego el flúor, que como tiene 9 protones, pues menos atrae al... al último electrón, según este factor. Y ya está. Este sería el orden. 18 minutos, venga. Vamos a hacer el último problema y a ver si acabamos antes de los 20, va. Antes de los 20 minutos, quiero decir, claro. Escribe la molécula de 2-buten-2-ol y dibújala correctamente teniendo en cuenta los ángulos de enlace. Venga, pues 2-buten, ¿te acuerdas que but, 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 cuatro patas que tiene un burro, pues cuatro carbonos, venga. Cuatro carbonos. Y ahora en el 2 en, bueno, pues en el carbono 2 en y en el 2 ol. Ah, bueno, pues aquí le enganchamos un ol. Y ya está, y lo demás lo completamos con hidrógenos para que cada carbono tenga eh, cuatro enlaces, ¿está bien? Si estoy repasando, sí, cada carbono tiene cuatro enlaces, pues ya está. Ahora eh, vamos a dibujarla bien. Mira, para dibujarla bien, donde haya un doble enlace, los ángulos de enlace van a ser de 120 grados. Así que mira cómo te lo voy a dibujar. Estos, ¿ves que estoy haciendo ángulos de 120 grados? Porque claro, si tú tienes una circunferencia así, este sería de 120, este de 120 y este de 120 para que en total sumen 360, claro. Bueno, pues eso. Entonces, acabo de dibujar esto. ¿Ves que por aquí tienes el OH? Tengo por aquí este carbono con sus hidrógenos. ¿Ves? Estoy pintando este de aquí ahora. Y por el otro lado, pues tengo, pues, por ejemplo, este hidrógeno por aquí. Y aquí este carbono con sus hidrógenos por aquí. Así más o menos. Y ahora me dicen que. Bueno, ya lo dibujo correctamente. ¿Ves? ¿eh? Dibújalo correctamente, pues ya está. Señala la hibridación de los carbonos. La hibridación de los carbonos, pues te la señalo. A ver. Bueno, por cierto, me ha faltado aquí poner dos electrones al oxígeno. Así, queda más claro. Es como en el agua. El agua nos la tenemos que saber de memoria, la, la estructura. Bueno, digo que la hibridación de los carbonos, pues mira, cuando hay doble enlace, la hibridación es SP2. Y los ángulos de enlace son de 120 grados. Bueno, pues ya está. Cuando hay enlaces simples todos... Como es en estos dos casos, tenemos hibridación SP3 y los ángulos de enlace son de unos 109 grados más o menos. En el caso del oxígeno, el oxígeno tiene hibridación también SP3, pero el ángulo de enlace, te acuerdas que es de unos 105 grados, porque estos dos electrones no enlazantes del oxígeno repelen a los enlazantes más de lo que se repelen entre ellos mismos. Entonces, unos 105 grados. 104,5 más o menos, 105 grados. Y ahora los tipos de enlace, o sea, los enlaces sigma y pi. Bueno, pues todos los que sean sencillos son sigma. ¿Lo ves que voy poniendo todos los sencillos sigma? Y aquí que hay doble, pues sigma y pi. Los sencillos sigma. Y ahora eh, los tipos de enlace intra e intermoleculares que hay. Hombre, si yo considero solo esta molécula, que la estoy pintando ahora, señalando con amarillo, pues tenemos enlaces intramoleculares, son entre los carbonos y los hidrógenos. Bueno. Pues todos estos son enlaces covalentes. ¿Lo ves? Todos estos que estoy pintando de amarillo son enlaces covalentes. Todos covalentes. Porque son por compartición de electrones. Hombre, este enlace, por ejemplo, que estoy señalando ahora entre hidrógeno y oxígeno es un enlace covalente polar. Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Estos serían, por ejemplo, estos dos. Entre carbono y carbono serían apolares. Entre carbono y hidrógeno bah, serían pff, prácticamente apolares. Porque el carbono y el hidrógeno tienen casi la misma electronegatividad. Y luego, si te dibujas dos moléculas distintas... Que claro, como me he dibujado lo H por aquí, pues no. A ver. Si te dibujas dos moléculas distintas, mira, lo voy a dibujar otra vez por aquí. Mira, si te dibujas aquí esta molécula, así, ¿lo ves? Que tiene el oxígeno de densidad de carga negativa y el hidrógeno de densidad de carga positiva, se une por puente de hidrógeno con otra molécula similar de esta sustancia, porque este oxígeno tiene densidad de carga negativa y entonces se atraen por puentes de hidrógeno. Bueno, pues esos serían los enlaces intermoleculares, puentes de hidrógeno entre dos moléculas distintas. Entre dos moléculas de esta sustancia, claro. Y luego dice que compare su punto de ebullición con el 2-buteno. Bueno, pues claramente en este el punto de ebullición es más alto que en el 2-buteno. El 2-buteno es una molécula similar, pero ¿qué le pasa al 2-buteno? Que no tendría aquí el OH. Entonces el 2-buteno sería una molécula apolar. Y entre moléculas habría fuerzas de London, que son bastante débiles. Así que, ¿quién tendría mayor punto de ebullición? Pues este de aquí, el 2-butenol. El 2-butenol, le borro el amarillo, ¿ves? Este. Tiene mayor punto de ebullición porque, como tiene puentes de hidrógeno, las moléculas están unidas con más fuerza y hay que calentar más para, para llegar a la ebullición. Entonces tendría un punto, una temperatura de ebullición mayor. Y el, el 2 buteno, pues como no como es una molécula, la molécula de dos buteno es A polar pues, entre moléculas habría fuerzas de London, que son más débiles, y por lo tanto pues, sería un punto de ebullición menor para el 2 buteno. Las moléculas son parecidas de tamaño, o sea, lo que más influye es el tamaño de las moléculas en el punto de ebullición, pero bueno, en este caso son moléculas del mismo tamaño, así que la comparación pues está bien y ya está. Bueno, pues ya hemos acabado el examen. Uf, eh, iba a decir, quería yo 15 minutos y han salido 23 casi. Bueno, pues espero que esto te haya servido para repasar prácticamente la mitad del contenido del temario de química de segundo de bachillerato, así que ya sabes, eh, lo tienes tú organizado en mainquizi.blogspot.com. Suscríbete si no estás suscrito y te apetece, compártelo, le das a me gusta, luego a lo mejor pongo una encuesta por ahí arriba a la derecha, le, le, la puedes hacer para decir si te ha sido útil el vídeo o no. Y todas estas cosas, venga, espero que te haya servido este vídeo. Ah, esta es la primera parte, así que ahora voy a hacer las, el, la segunda parte del vídeo para completar más o menos el repaso de la química de segundo de bachillerato. Venga.